chicas, bueno, pues por aquí estoy de nuevo. Algunas de vosotras me habíais pedido que os enseñara la colección que tengo de esmalte de la marca Pindu o Pindac, no sé pronunciarlo. Bueno, ya me entendéis qué marca es. Que muchas de vosotras, cuando a lo mejor en el haul de Primor que me compro cualquier esmalte, pues me preguntáis y tal. Y una de vosotras o dos me habéis dicho, ¿por qué no enseña la colección que tiene? Bueno, a ver, tampoco es que tenga. Bueno, no sé. No sé si para vosotros es mucho o es poco. De la marca Pindu, yo voy a llamarla Pindu. Tengo 28. Luego ya los restantes que tengo son de otra marca, que no, que son de Kiko o son de la marca esta de Leticia Well, pero todo de esto de. Todo es low cost, todo de 1 euro. Bueno, los esmaltes estos de Pindú, la verdad que son bastante, a mí me van genial. Yo siempre lo digo, que me doy primero una capa de, o bien de calcio o de brillo, me pongo dos capas del esmalte del color que elija y después me pongo el top coat. Y la verdad que perfectamente me duran una semana. No sé si me veis bien porque estoy sin el aro de luz, estoy aquí a la luz natural de la terracita, la verdad que estoy aquí de lujo. Y bueno, ya me diréis en vídeo si se ve bien o no se ve. Bueno, lo que estaba diciendo, o me pongo, por ejemplo, esta base primera, me quito lo que es el esmalte que tenga, sin nada. Me pongo la base esta de Kiko, de la que tengáis, o a veces me echo el calcio este. Se seca, me pongo las dos capas del esmalte que elija, del color que elija, y luego ya para finalizar me pongo un top coat, como os he dicho, que me pongo este de Kiko. Y la verdad que ya os digo, a mí me dura una semana Bueno, voy a entera. enseñar el esmalte que llevo ahora, que bueno, no está muy bien pintado porque es que ya hacen, me las pinté el jueves, estamos hoy a miércoles, pues casi, vamos, una semanita. Llevo el color, el tono chocolate, que es este. Luego llevo uno nude y encima llevo uno de glitter, que es que no sé si se aprecia. Porque ya os digo que estoy aquí a la luz y no. Pues me parece a mí que no se aprecia bien. Bueno, os lo enseño de todos modos. Llevo el chocolate este, que es el 386. Luego llevo el nude este, que es el 114, y encima del clarito me he puesto el glitter este, que es el 383. Que no sé si se ve bien, pero tiene así lo que es brillantina. La verdad que quedan monísimos estas combinaciones, lo podéis hacer con todos los colores. Bueno, pues ya os enseño estos tres. Yo creo que hay varios tipos de clasificación de lo que es de la marca Pindac, porque están los Moonlight, que solamente tengo estos dos, que es el 415, que es precioso, es como un color vino tinto. Ay, es que me parece que no se ve bien, o no sé. Me da la claridad y no sé si lo veis bien. Es color vino tinto, pero a la vez. Lleva como lleva brillo, como yo le llamo, nacarado, que no es mate, ¿vale? El color está así, fijaros. Es precioso, la verdad. Este color es precioso. Pues este es el 415. Luego, de la misma gama, esta de los de Moonlight, está también el 418, que es este. Que este es el que hice el último haul de Primor, que la llevo yo, que os digo, parece como si fuera gris, pero no es gris perlado, es celestito. Y ya os digo que lleva un tono así de brillo, como nácar, que yo le digo nacarado, nácar. La verdad que es monísimo también. Voy a abrirlo que lo veáis. De Nude también tengo el 323, que este es parecido al que llevo. Que no sé, yo creo que no lo estáis viendo bien. Es que no lo estáis viendo bien. Bueno, ya me diréis. Luego tengo también de los de Metal Collection, que solamente tengo uno nada más, que es chulísimo también, que es el 303.
fijaros, es como, a ver, ¿cómo os diría? Es como un rosa tirando a lila, moradito, pero luego tiene plata también. ¿Veis que se le ve el plata? Bueno, pues este pinta uña es súper curioso. A ver si un día os lo hago la demostración. No es que voy a moverlo todo. Resulta, te pintas de este color y ahora luego, cuando ya está seco o cuando pasen 2 días, te pasa suavemente la acetona o el quitasmalte, el algodón por encima y se te queda el color plateado. O sea que tenemos dos pinta uña en uno. ¿Qué más se le puede pedir? Este es precioso. Lo vuelco así para que veáis. ¿Veis que lleva ahí plata? La verdad que están chulísimos. Están ideales. Bueno, voy rapidita. Luego tengo este que es el de color negro, el 293. Luego tengo este también que es como color berenjena oscuro, que es el número 26. Luego tengo también este así clarito que es como es malva, que es el 267. También tengo, que estos los tengo, a ver, estos dos me parece que los tengo repe porque estos me encantan, que son el 278. Uno está un poquito ya gastado y luego tengo este, que este me encanta. Es color vino tinto, digamos también, burdeíto. Color luego burdeo. Tengo este que me encanta, así este estilo moradito, el número 12, que es así morado. También tengo este que es también como fucsia, pero tiene el color, como yo digo, nácar, que es el número 06, fucsia. Luego tengo también el número 119, que es un rojo así, color fresa, que la verdad que está ideal. También así para verano, bueno, yo me los pongo para verano, para invierno, para todo. Tengo algunos que son el amarillo, por ejemplo, me gusta más para verano. O el color así coral, chillón, me gusta para verano más. Luego tengo también este rosa, rosa chicle, rosa Barbie, como yo le llamo, el 317, que es monísimo. Este es mate, este no lleva así brillito, es mate. Este, por ejemplo, el que yo os digo, el Cora, que me gusta un poco más como para verano. Este es el 05, un tono así coral. Fijaros. Luego tengo también el rojo este, que es el número 116, que es un rojo fuerte, vamos, rojo vivo. Y luego tengo este también como color, no sé qué color llamarle, entre rosa, un poquito marrón, color rosa maquillaje, el 279, que la verdad que es monísimo también. Es que en cámara sale más oscuro. No sé cómo poneroslo. Bueno, a ver. Bueno, ya me decía en comentarios si se ven bien los colores. Este es muy bonito también. Y ya os digo que estos colores me encanta combinarlos con estos así, con los nudes. Me encanta combinarlo. Luego tengo también el calcio, que está, como he dicho, me lo pongo muchas veces al principio, cuando no tengo nada pintado, empiezo con este. Luego de la marca esta de Glitter and Glam, que es también de pintado, tengo los de Brilli Brilli, esto que me encanta también para combinarlo, que este es el lila, en moradito, el 379. Está chulísimo, la verdad. ¿Veis con el glitter que tiene? Brillantina, brilli brilli, que me encanta. Y tengo también este, el dorado, que es el 381. Cualquiera que os guste o no sé, o yo voy diciendo los números, pero si cualquier cosa me lo dejáis en comentario, que yo os digo el número que es, pero vamos, que lo estoy diciendo. O si no, podéis hacer una captura del pinta uña. Como estoy diciendo el número que es, pues ya podéis buscarlo. Muchas veces cuando voy a comprar es que ya no sé ni los que tengo. Porque llego allí y ahora allí con las luces me parece otro color. Cuando llego aquí lo mismo lo tengo ya repetido. Un desastre. Bueno, luego tengo del Glim Collection. Tengo estos dos también, que es el azul este.
Es un azul eléctrico, pero es como yo digo, nacarado, que tiene un poquito de brillo. No brillo, brillo de glitter. Ya me entendéis, ¿no? Que tiene así, como yo le llamo, nacarado. Pues de azul eléctrico este, que es chulísimo, que este me encanta ahora para invierno también, para primavera, para verano, me encanta este color. Y este también me encanta, que es el número 331, el azul este, no sé si lo he dicho, el 332. Y este es como color turquesa o azul, no sé cómo explicarlo. Es más bien turquesa oscuro y es precioso también. Es precioso con el tono este así nácar, como yo le digo. Vamos, precioso el color. Tiene un color divino. Y luego ya de la... Me quedan cuatro aquí que son los más, digamos, que uso más para veranito, que es el amarillo este. ¿Escucháis estornudar? Es mi gato. Este no le veo yo el... A ver el número que es. El 300... Veo menos que bebe leche. ¿Será posible? 394. Del amarillo. Este sí me lo suelo usar más ahora así para primavera. Luego tengo también este así rosa... Rosa chicle, pero nácar también. Que es precioso porque es que este pinta uña es precioso. Y este es el número 375. Que este es un poquito más vivo el color. Es parecido también porque es así nácar. Y este es el número 362. Este es muy bonito también. Y ya por último, azul tirando a grisáceo o añil, un azul añil. La verdad que está muy chulo también. Yo os digo que todo esto me encanta combinarlo, como por ejemplo este, que llevo los tres tonos. Y bueno, esta es mi, no sé, mi mini colección, que son 28. Los demás que tengo, unos 25 más, son de Kiko, de la marca esta que os he dicho, de Leticia Well. Así que ya os digo, y los tengo, pues los tengo aquí. Los tengo o bien una cestita de estas o de estas de mimbre. Y esa es mi mini colección. Espero que os haya gustado. Y dejarme en comentarios a ver si os ha parecido muy poco, si os ha parecido mucha cantidad. Ya me decís en comentarios.